Bueno, y por fin llegó el momento de hacer el homenaje a la voz de Shun de Andrómeda. Y esta es una de las voces que a mí más me gusta. Independientemente de los complejos que tienen varios fans de Saint Seiya por Shun de Andrómeda, ya que lo creen muy afeminado, para mí solamente es un personaje muy noble y que tiene muy poca edad y que no le gusta pelear, y eso es muy válido. Y tal vez nadie conoce a lo que es la persona que dobla a Shun de Virgo. Y en este caso vamos a hacer el homenaje a Pepe Vilchis, que es la voz de Shun de Virgo. José Gilberto Vilchis, más conocido como Pepe Vilchis, nació el 10 de febrero de 1977, y muchos no sabían esto, pero es sobrino de Jesús Barrero. Es por eso que a veces su voz se parece mucho a la de Jesús Barrero, y para mí es de los personajes o de los actores de doblaje que mejor puede imitar varios personajes, y lo hace de forma excelente, y a veces ni siquiera sabes que es él hasta que te enteras que él fue el que dobló al personaje. Y sin mayor preámbulo, escuchemos este primer fragmento. Este primer fragmento que vamos a escuchar es de Shun enfrentando al Caballero de Géminis en las 12 casas. Escuchen. Su cosmo energía está haciéndose más grande. No es como la de antes. Te haré una pregunta, caballero de la casa de Géminis. ¿Sabes por qué tengo dos cadenas de Andrómeda? ¿Qué dices? La cadena de la izquierda es de círculo si es para la defensa, y la de la derecha es de cuadro si es para el ataque. Normalmente se ven iguales, pero mientras es más grande la cosmoenergía con la lucha, más grande es la diferencia entre ellas. La de círculos protege mi cuerpo con el poder defensivo de un muro de hierro, mientras que la de cuadros nunca falla en encontrar a mi enemigo donde quiera que se esconda y luego lo ataca. No me gusta lastimar a la gente, aun cuando sea caballero. Prefiero solo defenderme si me es posible. Pero esta batalla para pasar las 12 casas es algo diferente, sobre todo si mi enemigo trata de matar a mis amigos más queridos. Así que debo luchar hasta la muerte. ¡Ataca, cadena cuadrada! ¡Nuestro enemigo no es Géminis! Él no está frente a nosotros, sino que lo controla otro mundo. Y está al otro lado de la entrada. No importa cuántos cientos de miles de años luz de distancia esté, debes encontrarlo y destruirlo. La luz corre a través del universo. ¡Es el rayo de Andrómeda! Como escucharon, Pepe Vilchis tiene un gran timbre, como casi todo actor de doblaje, y en lapsos se parece un poco a la voz de Chucho Barrero. Y no es de sorprender, ya que es su sobrino. Pepe Vilchis no solamente es conocido por interpretar a Shun de Andrómeda, uno de sus últimos trabajos muy reconocido y que a muchos nos gustó fue al doblar a Zamasu en Dragon Ball Super. Para mí le quedó excelente este doblaje y le dio ese plus a este personaje que se me hizo muy interesante. Escuchemos a Zamasu de Dragon Ball Super. Pongan atención. Aquí tiene. Espero que le agrade. ¿Sabes? Tiene un aroma dulce, agradable a mis sentidos. Beberé un poco.
El té que ha sido preparado por un corazón puro es cristalino y delicioso. Se lo agradezco mucho. Al servir un té con esas características, me demuestras que tienes un corazón puro. Sigue siendo humilde y continúa entrenando tu mente y tu cuerpo, observando en silencio las acciones de los seres humanos. Su Excelencia Goguas, hay un asunto que me da cierta curiosidad. Dime de qué se trata. ¿Usted cree que los humanos son seres que debamos proteger? He observado los actos que la humanidad ha cometido, prosperando, peleando, muriendo, siempre repitiendo el mismo ciclo. Para mí, sinceramente, esa es una forma muy torpe de vivir. Pero eso es muy común en los humanos. Estamos hablando de seres que siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cree que vale la pena protegerlos? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? El deber de un Kaiosama y de un supremo Kaiosama es crear. Nosotros no ideamos ni efectuamos los castigos. Espero que puedas entenderlo. Entonces, maestro, ¿usted quiere que ignoremos los errores de los humanos? No se trata de ignorar, sino de observar y aconsejarlos. Eso es lo único que tenemos permitido hacer. Para consumar un castigo, solo existe un ser capaz, el dios de la destrucción. Increíble, ¿no creen? Le imprimió ese toque de maldad, según desde mi perspectiva, que le queda muy bien al personaje. Y por eso digo que para mí es uno de los actores de doblaje que mejor se adapta a varios personajes. Y no solamente es conocido por Zamasu y Shun de Andrómeda, también dobló a un personaje muy reconocido como Loki de Avengers. Y también ha doblado a, por ejemplo, Matt Ishida de Digimon en lo que es Digimon 2. A Yami Bakura en Yu-Gi-Oh, a Cerebro en el laboratorio de Dexter, a Kaien Shiba en Bleach, a Kyoya Tategami en Beyblade y a varios más. Su legado es amplio, es muy grandioso y tendría que hacer un video muy extenso para poder rendir tributo a todo su trabajo tan excelente, pero a mí el trabajo que más me gustó y que más me quedó en la memoria es al doblar a Van Fanel en Scouflom. Si alguien no ha visto este anime, se lo recomiendo. Tiene romance, tiene mecha, tiene acción. Y les invito a escuchar estas frases de Van Fanel en Scouflom, y les recomiendo que vean ese anime. Al principio a mí no me gustaba mucho porque era más joven y como que no le entendía mucho porque tiene algo de filosofía, pero ya más de grande este anime se convirtió en uno de mis favoritos. Y sin más preámbulo, escuchemos a Pepe Vilchis como Van Fanel, el que considero su mejor trabajo. Van Fanel ha vuelto victorioso de la cacería del dragón y ha regresado con el corazón de dragón. Esa piedra indudablemente es un corazón de dragón. Los cuatro líderes samurái de Fanelia lo confirman y te damos la bienvenida. Yo soy el nuevo rey de Fanelia, Van Fanel. Con mi sangre cerraré el pacto contigo, Scouflom. ¡Despierta ahora! ¡Despierta, dragón durmiente! Increíble voz. De hecho, no me imagino a Scouflom sin la voz de Pepe Vilchis, así como no imagino a Shaka de Virgo sin la voz de Mario Raúl López, así como no imagino a Seiya de Pegaso sin la voz de Chucho Barrero. Su trabajo es increíble, es muy extenso. De hecho, en cine ha doblado a mucho más personajes y también en anime, etc. Y por eso
rendimos hoy este pequeño homenaje a Pepe Vilchis, al igual que todos nuestros actores de doblaje preferidos. Le damos las gracias por su trabajo y bueno, nos vemos en otro tributo a un actor de doblaje y tal vez en los comentarios indica a qué actor de doblaje nos falta hacerle un tributo. Nos vemos en otro video. Hasta luego.